Desea una capa de tierra vegetal de 5 pulgadas de grosor para un nuevo jardín de 35 pies por 24 pies. La tienda de tierra se vende por yarda cúbica. ¿Cuántas yardas cúbicas de tierra vegetal necesitará pedir? Solo puede pedir un número entero de yardas cúbicas. Para comenzar, encontraremos el volumen en pies cúbicos, y luego convertiremos los pies cúbicos a yardas cúbicas. Sin embargo, antes de encontrar el volumen en pies cúbicos, tenemos que tener las dimensiones en pies. Observe ahora aquí, la altura o el grosor de la capa superior del suelo está en pulgadas. Y dado que un pie es igual a 12 pulgadas, una pulgada es igual a 1 12 de pie, lo que significa que 5 pulgadas es igual a 5 12 de pie. Y ahora para determinar el volumen en pies cúbicos, el volumen es igual a la longitud por el ancho por la altura, y por lo tanto, el volumen es igual a 24 pies por 35 pies por 5 12 de un pie. Times five -twelfths of a foot. Observe cómo tenemos pies, veces pies, veces pies, lo que nos da el volumen en pies cúbicos. Y ahora tenemos que determinar 24 veces 35 veces 512, que es igual a 350. Pero por supuesto, podemos verificar esto en la calculadora si es necesario. Observe cómo el producto es 350, lo que nos da un volumen de 350 pies cúbicos. Y ahora convierta los pies cúbicos a yardas cúbicas. Pero antes de hacer esto, determinemos la conversión de yardas cúbicas a pies cúbicos. Mirando este cubo, observe cómo las dimensiones son una yarda, por una yarda, por una yarda. Esto es un metro cúbico, y dado que un metro es igual a tres pies, también podemos etiquetar las dimensiones tres pies, por tres pies, por tres pies, por tres pies. y por lo tanto, en pies cúbicos, el volumen es tres pies, tres veces tres veces, tres pies, lo que nos da 27 pies cúbicos. Entonces, ahora sabemos que una yarda cúbica equivale a 27 pies cúbicos. Usemos esto para convertir 350 pies cúbicos a yardas cúbicas. Primero escribamos 350 pies cúbicos como una fracción con un denominador de 1. Y ahora multiplicaremos por una fracción unitaria para convertir pies cúbicos en yardas cúbicas. Para formar la fracción unitaria, porque tenemos pies en el numerador, y queremos que los pies cúbicos se simplifiquen, debemos tener pies cúbicos en el denominador de la fracción unitaria y yardas cúbicas en el numerador. Y dado que una yarda cúbica es igual a 27 pies cúbicos, la fracción de unidad es una yarda cúbica sobre 27 pies cúbicos. Debido a que tenemos pies cúbicos divididos por pies cúbicos, las unidades de pies cúbicos se simplifican, dejándonos con yardas cúbicas. Entonces, al multiplicar, observe cómo tenemos 350 sobre 27 yardas cúbicas. Volvamos a la calculadora y determinemos este cociente. 350 dividido por 27 es aproximadamente 12.96. Por supuesto, todavía son yardas cúbicas. Pero recuerde, solo podemos pedir un total de yardas cúbicas, y si tenemos más de 12 yardas cúbicas, tendremos que pedir 13 yardas cúbicas. Debe ordenar 13 yardas cúbicas. Así que recuerde, incluso si esto fuera, digamos, 12.1 yardas cúbicas, todavía tendría que pedir 13 yardas cúbicas, porque solo puede ordenar un número entero de yardas cúbicas, y si ordenara 12, no tendría suficiente. Espero que hayas encontrado esto útil.